Queremos informar al país también que el Partido Comunista viene avanzando de forma muy exitosa en su proceso congresual con miras a su 15 Congreso Nacional a desarrollarse en el mes de junio. El partido ha culminado este fin de semana de manera exitosa sus conferencias regionales en los 24 estados del país. Y podemos estar desde el Partido Comunista muy contentos por el desarrollo exitoso de cada una de estas conferencias que culminan ya el ciclo de desarrollo de las conferencias de células, nuestros organismos de base, de conferencias locales, de conferencias ahora regionales y que ya acercan los días para la realización de la cita final del encuentro de los delegados nacionales en el Congreso Nacional de nuestro partido a desarrollarse en junio. Nuestro Congreso ha sido la más importante demostración de debate y de construcción colectiva de nuestro partido, donde desde nuestras células se ha desarrollado un debate fructífero con propuestas desde nuestras bases con respecto a la situación internacional y nacional, la crisis capitalista y sus efectos sobre el pueblo trabajador, las propuestas que desde el Partido Comunista venimos construyendo en la perspectiva de seguir construyendo una alternativa distinta al capital, que ponga en las manos de los trabajadores, del campesinado y del movimiento popular realmente una salida favorable a sus intereses. Y en esa línea de propuestas en el marco de la crisis y de propuestas revolucionarias frente a la crisis, también hemos seguido avanzando desde nuestro debate de base en nuestras propuestas y construcciones con mira a seguir ampliando y consolidando nuestra línea de amplia unidad patriótica popular antiimperialista del movimiento revolucionario venezolano, en el que seguimos avanzando. Al mismo tiempo que seguimos reivindicando en el contexto de la agudización de la crisis que ha desatado las bestias fascistas, que sigue manifestando la injerencia de las potencias imperialistas sobre nuestro país, que sigue golpeando con mucha fuerza las consecuencias de esta crisis sobre el pueblo trabajador, desde el Partido Comunista seguimos defendiendo nuestra bandera histórica y se la manifestamos al pueblo trabajador venezolano, al campesinado y a la juventud, de que en el marco de la crisis y su agudización no hay una salida que nos favorezca distinta a la revolución socialista. Esa sigue siendo nuestra propuesta en el contexto de la profunda crisis que vive el país y que frente a los engaños que difunde la derecha internacional y nacional de querer convencer a nuestro pueblo que la salida es un gobierno capitalista, un nuevo gobierno capitalista con medidas de deterioro de las condiciones del pueblo trabajador, nosotros seguimos diciéndole a nuestro pueblo trabajador, al campesinado y a la juventud de que es hora de creer en nuestras propias fuerzas y de que es momento de construir nuestra propia alternativa de salida frente a la crisis y que debe ser un gobierno auténticamente obrero, popular, campesino y revolucionario.